Imaginen un cuento en el que ustedes se levantan y el desayuno está listo. Un mundo en el que abriste el cajón y toda tu ropa está perfectamente ordenada. Una casa en la que llegas después de tu trabajo está limpia y ordenada. Tus hijos están felices y atendidos. ¿Cuánto pagarían por esa vida ideal? Yo no soy la mujer invisible, aunque muchas veces lo parezca. Yo sé todo sobre ustedes. Soy trabajadora doméstica. Nosotras, por ley, tenemos que trabajar 12 horas y no 8 horas como todos. Ningún otro trabajador o trabajadora tiene esa discriminación desde la propia ley. ¿Qué pico vamos a cambiar la ley? ¿Qué pico nos van a recibir los senadores y diputados? Trabajadora doméstica no más somos. ¿Cómo hacemos eso? Sin embargo, nos animamos, aprendimos, fuimos a tocar puerta por puerta, oficina por oficina, y obligamos prácticamente a los diputados y diputadas a que escuchen lo que teníamos que decirle, que tenemos derechos como cualquier otro y otras. Mi idea es que hay que conocer para respetar y que si ustedes conocen a la persona que trabajan con ustedes y las valoran, al menos al salir de acá van a considerar pagarles el salario mínimo y no esperar a una ley. ¿De verdad les parece cosa de magia? Gracias.